Back from the dead. Así es, queridos amigos, nosotros seguimos aquí firmes y con la mejor actitud para traer la información que les sea útil, que le permita, uno, volar su dron de manera segura y dos, pueda explotarlo cada día más. Los que me siguen en las redes sociales pudieron ver un par de estados donde le mostraba qué estaba haciendo estos días, que era en esencia probar ese modo de vuelo inteligente que han agregado a DJI Pilot, que te va a permitir inspeccionar infraestructuras largas como vías, carreteras, ferrocarriles, vías navegables, ¿por qué no? Hasta los amigos biólogos que últimamente me siguen, hasta en el seguir el cauce de un río y mirar si está ancho, mejor dicho. El límite de aplicación de este modo de vuelo inteligente o esta misión lineal realmente está en su mente. Así que sean bienvenidos una vez más a este su canal HATU Cómputo y quien les habla su amigo HATU. Y si no te has suscrito a este canal, pues es el momento que te suscribas y actives la campanita, porque ahora que lleguemos a los 100K vea revulsivo y aportar mucho más en este campo. Pero bien, pude leer algunos de los comentarios que algunas personas me decían: HATU, entré a DJI Pilot y no lo encuentro, no me sale este modo de vuelo. Bien, es por eso que vamos a empezar por donde hay que empezar. Para eso síganme aquí en la pantalla. Muy bien, ya estamos aquí en mi celular. Lo más probable usted le pase esto que le voy a mostrar aquí, ¿sí? Donde usted abre su aplicación, se va aquí a las misiones de DJI Pilot, le dan crear y solamente le aparecen estos tres modos de vuelo, ¿sí? ¿Por qué es esto? Ahora mira esta imagen que le muestro en pantalla, donde claramente podemos ver las versiones en las cuales vamos de DJI Pilot. En iOS vamos en la 1.1.4, que no la tiene incluida, y la verdad es que para mí DJI Pilot sí está quedado en iOS. En Android, si usted va a la tienda, como le voy a mostrar aquí, ¿sí? Vamos aquí a la Play Store, escribamos DJI Pilot. No le va a aparecer notificación de que hay una nueva actualización, porque justamente cuando usted entra allí a los detalles va a ver que la última, como marca la página, es la 1.8.1 y esta tampoco trae esa opción. Es por eso, queridos amigos, que usted se tiene que ir a la página oficial de DJI. No obstante, yo también le hago las cosas más fáciles, se la deja allí en la descripción del video, un link donde puede bajar la versión 1.9.0R, que es la que agrega esta opción, este modo de vuelo. Entonces, lo primero que va a hacer es descargarlo, ya sea de la página oficial o en su efecto desde el link que le dejo. Si lo va a pasar a su celular o si lo baja desde su celular, lo que haría es ejecutarlo. Por ejemplo, yo aquí ya lo descargué, aquí está. Entonces, sin necesidad de desinstalar la otra versión, vamos a darle que instale, y él lo que va a hacer es una especie de actualización sobre la misma versión que usted tiene ya instalado en su dispositivo. Eso también, queridos amigos, es funcional para los que tienen el Smart Controller, porque yo ya hice la prueba. Yo en mi Smart Control tengo la 1.9 y tengo este modo de vuelo inteligente para inspección lineal. Aquí dice que ya se instaló, entonces le vamos a dar en abrir. Dice ahí inicializando. Muy bien, chuleamos aquí, siguiente. Chuleamos, siguiente. Estas opciones deben de estar activadas. Yo, por ejemplo, la última sí no me gusta ya activarla. Entonces le doy aquí en completar. Y si vamos a las misiones de DJI Pilot, en crear, miren que ahora sí tenemos el nuevo modo de vuelo que nos permite hacer inspecciones lineales. ¿Sí? Muy bien, le damos aquí al modo de vuelo inteligente, se nos abre esta interfaz. Aquí donde está ese icono amarillo y dentro hay un control, es la posición más o menos donde usted está. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio para que le queden claros algunos datos. Por ejemplo, aquí ¿sí? Estoy haciendo un par de toques sobre la vía y como pueden ver empieza a marcarme una ruta de cómo va a ser el vuelo a ejecutar del dron. ¿Sí? Incluso me marca la distancia exacta de cada punto que voy señalando sobre la vía en la cual voy a aplicar dicho vuelo. Ahora, digamos que usted se equivocó, ¿sí? Y tocó por acá. Entonces, no queremos ir para allá. Recuerde que aquí está este icono de papelera. Entonces usted lo toca allí y automáticamente va a eliminar ese punto que usted ha hecho que no quería, y si vuelve y lo presiona va a eliminar el siguiente y así sucesivamente. Ahora por acá nos encontramos con esta interfaz donde al inicio usted le puede colocar nombre, abajo dice tipo de cámara o los principales drones de manera predeterminada que son compatibles con DJI Pilot y este modo de vuelo que dice que es Phantom 4, Phantom 4 Pro, el Phantom 4 RTK, el Phantom 4 Pro la versión 2, la versión Advanced, estas dos cámaras, las versiones Mavic 2 Enterprise, la Zenmuse H20, pero eso no quiere decir que no sea compatible con otros drones de DJI. Sí lo es, así que pruebe y allí le va a aparecer. Dentro de las configuraciones, oiga, se me pegó aquí, voy a ejecutar el vuelo con las configuraciones predeterminadas que aparecen ya aquí en la aplicación. Pero por ejemplo, cuando yo paso, voy a marcar 2-3 puntos más para que quede claro aquí este detalle. Voy a acercarlo, por ejemplo, miren, ahí me muestra, escondo aquí un momento, información precisa sobre esta misión. Primero, la distancia a recorrer, que son casi 3 kilómetros, 2.891 metros. El tiempo estimado que va a tomar el dron ejecutando esta misión, cuántos waypoint, cuántas fotografías y bueno, el área en metros cuadrados que se va a cubrir con esta misión. Yo voy a hacer un ejercicio ahora en campo real de aproximadamente 3 kilómetros, sería suficiente, ¿sí? Entonces, cuando yo vengo acá y vuelvo y despliego esta ventana o este menú y cambio a esta opción, acá la gráfica automáticamente cambia y me muestra en esencia casi 3 bandas. ¿Sí? ¿Por qué 3 bandas? Porque a la hora de hacer inspecciones lineales es importante que, aunque yo quiero entre comillas la carretera, el dron tome el lado izquierdo, el lado central y el lado derecho de la carretera, no solamente sobre la carretera. Esto influye demasiado en el traslape, entre otros aspectos. Pero al tocar allí y ven cómo cambia el mapa y cuál va a ser el recorrido de las líneas, acá nos encontramos con la altura a la cual queremos que el dron vuele, que eso sí va a ser a gusto y de acuerdo a la necesidad. En este caso la vía de X2 son estrechas, hermanos, yo creo que no tienen, a las malas tienen 10 metros, ¿sí? Entonces la velocidad, todo eso dejémoslo allí, pero es muy importante que siempre, ¿qué queremos que haga el dron una vez termine la misión? Que sería aquí, usted le puede dar la orden de que quede flotando, aterrice o vuelva al primer punto o simplemente regrese al punto de despegue. En este caso yo siempre recomiendo que sea al punto de despegue. Acá hay otras opciones que ya serían con el ángulo de la cámara. Lo voy a dejar tal cual como está allí, 70 80. Le vamos a dar ya atrás. Si usted quiere colocarle nombre a la misión, lo va a hacer aquí y aquí coloca el nombre que quiera. En este caso pues yo, como esta explicación primera era para que se hiciera una idea, digamos que no voy a colocarle nombre, sino que es para que se familiarice un poco con la interfaz. Una vez usted termine la configuración de acuerdo a su necesidad y el lugar, yo voy a volar por ejemplo 80 metros, le da aquí en este icono donde automáticamente se va a guardar la misión, ¿sí? Y todo esto usted lo puede planificar o lo puede hacer con el dron apagado. No tiene que estar el dron encendido para poder planificar la misión y ejecutarla. Ahora, hay algunos aspectos importantes que usted debe tener presente a la hora de ejecutar estas misiones. Por ejemplo, configurar la cámara en manual. Si maneja el tema de los filtros, utilice filtros. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a que las imágenes que se capturan sean de mejor calidad, más información, la sobreexposición cuando esté procesando todo esto no sea mayor y así tenga unos muy buenos resultados, entre otros aspectos. Aclarado esto, entonces vamos a ir allá, al campo de batalla, a la guerra, la vida real, a ejecutar esta misión. Así que sin más preámbulo, vamos allá. Muy bien, queridos amigos, ya con el dron encendido pueden ver ahí tengo ya una misión cargada o lista, tengo imagen. Hay un detalle y es que una vez le damos play o que arranque la misión, de acuerdo al tamaño o el largo de la misión usted debe seleccionar por donde quiere que empiece. En este caso empezar por la parte retirada es mucho más estratégico para ganar batería, por eso yo empiezo por la banda número 2. Una vez seleccione el orden, confirmamos dándole aquí. Allí nos va a aparecer la siguiente interfaz en la cual nosotros lo que vamos a hacer es confirmar dos comportamientos. Uno que queremos que haga el dron una vez termine la misión, que es que vuelva al punto RTH. Dos, que queremos que haga el dron cuando pierda conexión, que usted puede seleccionar si continúa la misión, termina y vuelve, como usted quiera. En este caso pues no voy a perder señal, así que lo dejo tal cual como está y tenemos esta información relevante. Aclarado esto, procedemos a darle en cargar misión. Una vez la cargue, simplemente basta con darle start y arranca el espectáculo del dron, en este caso del emperador blanco. Hay un detalle y es que yo aquí voy a, para tener una mejor calidad de la fotografía y no sufrir en el proceso de sobreexposición, decido esperar que el dron suba, se ubique de manera cenital, es decir que la cámara está mirando hacia abajo, y justamente allí en ese momento decido poner la configuración de la fotografía en manual, que en este caso, si para que simplifique, simplemente toca, si le parece que allí está bien la exposición, lo que hace es copiar esos valores y mantenerlos de manera manual, de tal manera que cada foto se va a mantener y no va a estar cambiando. Muy bien, queridos amigos, ya con la información procesada, porque eso es otro cuento, en este caso yo quería era que usted conociera cómo funciona y se ejecuta este modo de vuelo inteligente para inspecciones lineales. Y miren ya aquí el resultado de este ejercicio, donde hemos aplicado una inspección a un recorrido de 3 kilómetros. Miren el nivel de detalle. Cuando me acerco, vamos a, digamos que aquí vamos a evaluar, por ejemplo, la señalización, ¿sí? Por ejemplo, podemos ver que la señalización está muy mala. Ya hay partes que realmente están totalmente desgastadas. No se puede ver o identificar las rayas, ya sean las blancas o las amarillas. Hay partes donde están borradas. Por aquí es una zona escolar. Los reductores de velocidad también están desgastados, así como lo está mirando aquí. Ellos están por acá. Muchas motos pasan muy rápido, ya que por aquí no se encuentra parte de los reductores de velocidad. Por acá está la marca de la zona escolar, también está un poco desgastada. Pero no nos quedemos solamente allí, sino que por ejemplo miremos, miren que por acá cero señalización, pero los huecos, por aquí hay un hueco que ya uno se conoce. Este hueco le habían hecho una especie de reparación o parche, no sé cómo se le llame, pero en estos momentos la verdad que está bastante maluco. Y esto es solamente una de las aplicaciones y los resultados que usted puede obtener con este modo de vuelo inteligente. ¿Usted en qué lo utilizaría? Pues mire, para, en este caso, podría identificar huecos, mirar el estado del asfalto, si hay piel de cocodrilo, cómo está el tema de la señalización, entre otros aspectos y detalles. Muy bien, queridos amigos, allí tenían el bosquejo de cómo funciona este modo de vuelo inteligente, que por cierto, Karen me dice que me quemé en esta prueba. Mírenme por acá y miren por dentro. Yo no soy, yo soy negro, pero no soy tan negro. Veo, me quemé como que un 7%, pero bueno, eso es lo que hay, gajes del oficio, y nosotros seguimos con la mejor actitud para traerle a ustedes estos ejercicios en campo real. No está de más mencionar que en este caso, como era solamente un ejercicio donde fue corto, 3 kilómetros, porque usted puede cubrir grandes extensiones en este caso, no utilizamos punto de control, pero dependiendo el nivel de trabajo y la precisión que usted necesite o lo que quiere inspeccionar, si el terreno es desigual, sí va a necesitar puntos de control. No obstante, ya vengo adelantando lo necesario para subirles un video de topografía con dron, ya sea con el mismo Phantom 4 RTK y también con un Phantom 4 Pro y un Mavic 2 Pro. Sí, porque se necesita esto en la web y yo sé que va a ayudar mucho, especialmente a los ingenieros civiles, los topógrafos que están entrando al mundo de la tecnología dron, para así determinar qué dron comprar, entre otros aspectos. Y si no te quieres perder ese tipo de videos, y ahora que vamos por los 100K, pues debes suscribirte y activar la campanita, porque seguimos sumando información útil, ya sea en el ámbito comercial o hobby, como también el ámbito empresarial o laboral con la tecnología dron. Ojo que el 2020 no ha muerto en materia de lanzamientos. Estén pendientes a este su canal, a mis redes sociales, porque cuando estoy muy embolatado y no tengo espacio para grabar, pues por allí suelto uno que otro adelanto antes de sentarme a grabar. Muy bien, no está de más decir que también vamos a chuzar a Autel Robotics para que incluya en las misiones que tiene propia la aplicación para fotogrametría y topografía, que incluya la inspección lineal, porque con él también se puede hacer. Entonces, que lo tenga en las misiones automáticas también va a ser una berraquera, como decimos en Colombia. Usted también puede enviar correos para chuzar a que estas cosas pasen, y así nuestros drones estén actualizados y mejor preparados para este tipo de misiones, en vez de que sean manuales, sean automatizadas. Bien, nos vemos en la próxima. Recuerde que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y si este video te ha sido útil, pues amigo mío, no olvides darle like, compartir. Y si no te has suscrito, pues suscríbete, porque si no, tú te lo pierdes. Bye bye, bendiciones para todos.